ayuda a seguir, a querer seguir caminando juntos, a seguir construyendo un país diferente para todo el pueblo de México, un país donde realmente seamos personas con dignidad, un país donde florezca el amor entre las personas, entre los humanos, y un país que está devastado, pero que nos toca reconstruir esa devastación que los de arriba están haciendo. Entonces, hoy esa armonía se ha sentido, esa paz, esa tranquilidad se ha sentido hermosa en esta feria. Los valores en los que creemos son hoy, ya son una realidad hoy. No vamos a ver si podemos mañana, ya los estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Socializándolos, compartiendo lo que ya tenemos. Por eso yo entiendo que el pueblo unido jamás será vencido. No nos van a poder vencer porque no nos van a poder quitar los valores en los que creemos. Soy Alma Paola y vengo de Guadalajara. Mi nombre es Luis Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Es muy importante la moneda social y esta feria, todas las ferias ha sido para mí una felicidad. Ayuda en que no la acumulas y no sirve de nada acumularla. El que acumula mucho siente tener el poder sobre todos y poder abusar sobre algunos, sobre los que tienen menos. Pues me convence más venir acá a la feria que andar gastando dinero ya de fuera, porque corres más riesgos de ser asaltado. Y si fuera el mundo al revés, que si se utilizaran mucho los mezquites, ya sería genial. Que nosotros estamos inventando en su pluralidad es un circulante. El corazón, lo que nos bombea, es el circulante de la sangre. Hagamos una sangre metafórica que alimente el cuerpo de esta nación en un sentido sano, en un sentido de realización en plenitud, y no como estamos hoy, como boquiabajados y realmente a veces hasta deprimidos. Tomémonos de las manos y hagamos ese voto de que el mezquite sea la escuela de las monedas comunitarias en México y en Mesoamérica. También el dinero comunitario tiene una dimensión política, que algunos ya han comentado, que tiene que ver con una política interna, es decir, de autogestión, cómo entre nosotros aprendemos a organizarnos mejor para convivir bien y para generar una experiencia trascendental de nuestro ser y de ese ser colectivo que creamos como comunidad. Pero también tiene una dimensión política externa. Creo que todos los que adoptamos la tesis del dinero comunitario nos sentimos con la obligación de acompañar otros movimientos, nos sentimos con la obligación de compartir lo que descubrimos, porque realmente es un descubrimiento cuando te das cuenta que no necesitas o no deberíamos necesitar de los pesos y que podemos nosotros generar nuestro dinero. Entonces uno se siente con ganas de gritarlo y de que todo el mundo se entere y lo sepa y que también abra los ojos como lo hicimos. Buenas tardes, me llamo Corín, soy voluntaria en la Casa de los Amigos y quisimos organizar el festivalito Multitrique que Don y Gravidad la paloma que representa la paz. Hubo 35 productores, lo que es bastante exitoso para una primera experiencia. Y como estamos una comunidad y quisimos compartir nuestra
nuestra voluntad de crear otra economía solidaria.